Museo de Historia Mexicana, que serán también otra sede para presentar las actividades de este festival. Y bueno, es un festival en donde participarán más de 25 artistas internacionales y nacionales. Habrá además diversas actividades como varietés, como presentaciones estelares, como algunas clases, algunos conversatorios. Por nuestra parte, aquí en el Colegio Civil, estaremos presentando los varietés en el aula magna, viernes, sábado y domingo a las 7 de la tarde. Y bueno, yo quisiera que Alejandro González y Muñoz nos dieran más detalles de las presentaciones, de las actividades, de los cursos, de todo esto que engloba el Festival de Pantomima. Y pues invitar a todas las familias a que nos acompañen. Va a estar muy, muy divertido. Hay actividades de muy, muy buena calidad. Entonces, queremos invitarlos a que vengan, tanto al Museo de Historia Mexicana, donde se presentarán algunos estelares, como aquí al Aula Magna, con las varietés y algunas otras actividades en la explanada. Entonces, bueno, pues, mismo te cedo la palabra para que tú nos platiques más a detalle sobre este festival. Bueno, buenas tardes, gracias por acompañarnos, compañeros Luis, Priscila, gracias por estar acá. Bueno, el festival es su séptima edición, es un festival que es único en su especie en la ciudad, debido a que no hay otro encuentro de este tipo de arte vivo en Monterrey. Entonces eso lo hace único, y nosotros, bueno, lo que se pretende con este festival es enriquecer lo que es la disciplina del mismo, lo que es enriquecer todas las investigaciones que existen en torno a la pantomima y a estas disciplinas que son de este rama del teatro. Tenemos 7 años colaborando. Empezamos con una iniciativa completamente independiente, con dinero, con recursos de la propia compañía en el 2013. Hemos estado en recintos como el Teatro Sara García, hemos estado en recintos de los tres museos, en el Auditorio de Historia Mexicana, hemos estado en el Teatro de la Ciudad, en el Centro de las Artes, hemos estado, básicamente creo que esos son los recintos en los que hemos estado. Entonces, a partir de todo este encuentro, pues fomentar también para las familias convivencia, fomentar que se reúnan para tratar de provocar bonitos recuerdos entre los que asisten, con el pretexto de que vean algo de cultura. Empezamos en 2013 con estos recursos independientes. En 2014 también fue completamente un festival donde no tenemos apoyo de nadie. Trabajamos después, a partir del tercer festival, tercero, cuarto y quinto, con el Consejo de Cultura, nos apoyaron. Y ahora está interesante porque nosotros como compañía nos vimos surge como una oportunidad de trabajar a otra instancia, porque ya no, el festival decidieron ya no apoyar por razones que no, ahorita no vamos a cuestionar ni nos corresponde. Pero entonces es interesantísimo cómo nosotros, a nivel de organización, cómo podemos tener esa oportunidad para tratar de sacar algo adelante. Y ahora, en esta ocasión, con las colaboraciones de los tres museos y Colegio Civil, recibimos apoyo de dos empresarios que están fuera de México para poder sostener el festival. Entonces eso es importantísimo, porque estamos sacando adelante y vamos a empezar a proponer una especie de fideicomiso para que este tipo de cosas puedan existir dentro de las organizaciones artísticas, y no que estemos dependiendo exclusivamente de una sola rama, una sola línea, que después nos hacen a un lado y no podemos. Entonces, independientemente de cómo se vaya a trabajar aquí, lo importante es que las cosas sucedan, y es importante también que ustedes estén aquí esta tarde para que tenga éxito esto, para que se difunda acertadamente el evento. Y bueno, ¿qué es lo que va a suceder en este año? Vamos a tener artistas de Chile, de El Salvador, va a haber artistas de Tamaulipas, de Guanajuato, de Ciudad de México, por supuesto de Monterrey,
Entonces el festival es, a partir de 7 años que tiene, definitivamente un gran éxito, porque los teatros se llenan, porque los recintos se llenan, la gente hace fila. Hemos tenido años donde los niños se quedan llorando porque no van a ver a los mismos, porque se llena el teatro. Entonces eso nosotros ya, para nosotros es un logro, independientemente de todo lo demás, porque sabemos que los teatros es difícil, es complicado convocar. Tenemos todavía esa traba un poquito, que no hay mucho la costumbre. Entonces, pues esto es un pretexto más para incentivar al público a que asista a este tipo de espectáculos. Ahorita vamos a dar más información de la programación. Yo quisiera ceder el micrófono a Luis Felipe, que es allá por parte de los tres museos. Y eso ha sido un apoyo importantísimo a lo largo de esto que hacemos como compañía, porque siempre ciegamente ahí están apoyándonos. No tan ciegamente. Ya no los buscamos, ya ellos nos buscan. No, muy agradecidos. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias, Alejandro, Priscila, gracias a la universidad por este apoyo, a Ñacañaca por este gran esfuerzo que hacen año con año, no solamente en este festival, en otros que ellos llevan a cabo. Y pues para Tres Museos es una gran oportunidad de acercar este arte al público regiomontano. Ahorita platicábamos Priscila y yo sobre cómo los niños ahora están tan embebidos en la cuestión de la tecnología, de que solamente quieren estar en este tipo de aparatos, tablets, teléfonos, etcétera, y no se dan la oportunidad, incluso nosotros como papá no nos damos la oportunidad de llevar los eventos que van a despertar su imaginación. Y un evento de este tipo, la pantomima, nos lleva a eso. No hay, en muchas ocasiones no hay ningún objeto, y el artista al frente tiene que desarrollar toda una historia y que le tiene que quedar clara a la persona, a los niños, a los adultos, a quienes asistan. Entonces es una gran oportunidad para poder descubrir este arte que tiene muchísimos años de existir, este arte escénico, y que la gente también se divierta, que aprenda, que eche a volar su imaginación junto con todo este maravilloso equipo de trabajo que Ñacañaca está organizando para todo el público regiomontano. Entonces, pues pedirles a todos ustedes de favor que nos ayuden a difundir esta actividad. En el caso del Museo de Historia Mexicana, estará este sábado y domingo a las 4 de la tarde en el auditorio del Museo de Historia Mexicana. Y pues como ya lo han mencionado, se llenan las funciones y mucha gente se queda fuera. Los espacios tienen un cupo limitado, entonces les pedimos que asistan, que lleguen temprano, que lleguen con tiempo para que puedan disfrutar de estos eventos que vamos a tener para toda la gente. Gracias. Sí, bueno, en aquí en el Colegio Civil habrá también actividades tanto en aula magna, que tendrán un costo muy simbólico, son funciones que costarán 50 pesos el boleto, es algo muy pequeño, y creo que vale la pena aportar a este esfuerzo que hace la compañía Ñacañaca por preservar este festival de pantomima. Entonces, pues vengan, están todos invitados, y en la explanada también habrá algunas actividades que estarán organizando, y Huillo nos das información. Les platico rapidísimo, nada más recordarles que chequen redes sociales, Facebook, ahí en Festival de Pantomima Monterrey, habrá promociones, habrá alguna cortesía por ahí, algunas preguntas a los fieles seguidores, ¿no? Y les platico, el festival da inicio el día de mañana, viernes 23 a las 7 de la noche, hay que estar una hora antes si podemos para alcanzar nuestros lugares, por lo que decían acá los compañeros. Tenemos en la Varieté a Fernando Leal de Monterrey, a Ramón Solano de la Ciudad de México, a Cristian Molina de Chile, tenemos al grupo Espejos de Ciudad Victoria, Dinamo Ritmo también de Monterrey, el mismo Joy, como no, nuestro gran anfitrión, y una sorpresa maravillosa que es ahí Circoteca, eso no se lo pierdan, ¿no? Eso es el viernes, son las actividades del viernes con un costo de 50 pesos. El sábado 24 vamos a dar inicio a las 4 de la tarde, hay que estar una hora antes, en el auditorio del Museo de Historia con Cristian Molina. Ese es un evento totalmente gratis, ese va a estar ahí en el auditorio. Después nos pasamos aquí a Colegio Civil, vamos a tener la otra Varieté, que viene también Ramón Solano, Mimo Luca, viene el colectivo Andante, Grupo Fénix, Mimo Carlos, y ahí hay una colaboración de Alice, Violeta y Gisé, que son de aquí de Monterrey, y una sorpresa con la Carpa Verde, que también es otro proyecto maravilloso.
Domingo 25, ese es a las 6 de la tarde, aquí en el Aula Magna, tenemos a Cristian Molina, Grupo Espejos, Colectivo Andante, Grupo Fénix, el Mimo Lafo, de aquí de Monterrey también, Mimo Ecolín, y una sorpresa con las artes marcianas y Tachón, un espectáculo totalmente maravilloso y único en su especie. Pero también el domingo tenemos a las 4 en el Museo de Historia a Ramón Solano, él va a tener ahí su espectáculo también. Tenemos también las clases, aquí también en el Aula Magna, el sábado 24, esas son a las 10 de la mañana, de 10 a 1, es un evento gratuito, van a hacer ahí una masterclass con Ramón Solano de Ciudad de México y Héctor Gómez, que es de Sonora, ese va a ser el sábado 24, y el domingo 25, Rafael Pereira, de Ciudad Victoria, igual de 10 a 1, para que quede ahí claro, y hay un conversatorio de Fernando Leal, el maestro Fernando Leal, un mimo maravilloso ya con su trayectoria, la mímesis en México, él nos va a hablar un poquito sobre ese tema, toda la historia de la pantomima, de las experiencias que ha tenido él, y eso es a la 1:15, también es un evento gratuito, y va a ser aquí, ¿verdad? Sí, va a ser aquí en Colegio Civil, ahí nada más para que tomen nota, y cualquier duda igual nos pueden escribir por redes sociales, Facebook, Instagram, Festival de Pantomima Monterrey. A ver. La carpa verde, sí, aquí por eso una hora antes siempre de todos los eventos, aquí en la explanada está la carpa verde, está las artes marcianas, están los grupos invitados, igual, una hora antes de anticipación siempre. Hora y media antes, bueno, hay que tomar ahí sus precauciones. ¿Algo más que quieran agregar? Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, aquí sería importante destacar eso, que vamos a estar colaborando con un proyecto que se está gestionando nuevo en la ciudad, que está juntando colectivos, que es la Carpa Verde, y van a estar los 3 días previos a cada función aquí haciendo actividades al aire libre. Entonces la gente se puede venir con tiempo para que puedan encontrar sus boletos. Y bueno, esta es la intención de también nosotros poder ayudar a proyectos nuevos donde tenemos ahora la fortuna de poder tener se podría llamar liderazgo a la hora de convocar personas para que vayan conociendo lo nuevo que viene para Monterrey, ¿no? Estabas hablando sobre un fideicomiso o ciertas medidas para asegurar la continuidad del programa. ¿Nos podrías profundizar un poco más de esto? Bueno, es a partir de empresas aquí de Monterrey. En este año, Ogel Technologies y Melanie Huber, que son dos mexicanos que viven en el extranjero, que les gusta el arte de la pantomima, ellos llevan a cabo sus empresas. Por ejemplo, Ogel Technologies, ellos desarrollan tecnología para varios clientes en Estados Unidos, incluido el ejército de Estados Unidos. Entonces, son cosas que pareciera que no tienen nada que ver con nosotros, pues sin embargo sí, porque somos parte de toda esta sociedad. Entonces la intención es que a partir de ellos, que están proponiendo trabajar de esta forma, podamos convocar y podamos tener nuevos personas que se pudieran interesar en apoyar de esta forma eventos de cultura, no solo para nosotros, sino para toda esta comunidad de artistas, y que a veces no encontramos la forma adecuada para salir adelante. Nosotros, bueno, ya afortunadamente con 10 años de la compañía hemos hecho nuestros enlaces y todo, pero ¿cómo facilitar para los futuros compañías o las compañías que no saben cómo, bueno, proponer formas de trabajo, para proponer formas de gestión donde se pueda salir adelante? Porque no somos los únicos que nos inquietamos y que queremos proponer formas de trabajo, obviamente respaldados por instituciones, que es importantísimo para que todo esto pueda tener un sustento, tanto como las empresas y las instituciones y los grupos de cultura, de teatro, de espectáculos, podamos hacer esta amalgama para que pueda funcionar. Ahora, no sabemos en qué vaya a detonar nada, pero yo creo que sí es importante que este año suceda así. Yo creo que más adelante podremos dar algún anuncio de cómo es que funcionaría, porque todavía estamos sentándonos, tomando el café y viendo de qué forma podríamos
podríamos funcionar, liderado por Ogil Technologies, uno de sus directores de esta empresa, es como, como podríamos convocar a nuevos que se puedan incluir. ¿A nuevas empresas o nuevas compañías? Nuevas empresas. Nuevas empresas que se puedan incluir, este, por parte también de una asociación civil que se llama Atrofa, que también es, este, que son, son varios los que están allá, pero está, ellos están en, la, en el Distrito Federal. De hecho, uno de ellos es el de los hermanos Bichir, este, junto con Héctor Gómez. Y hay como formas de se, vamos a ir operando, ¿no? Entonces, no sabemos cómo, pero cómo va a detonar, pero la oportunidad, eso es lo importante. ¿Cómo nos surge este año la oportunidad de ver alguna otra forma, cómo solucionarlo y cómo salir adelante? ¿No? Nos íbamos a quedar, este, al principio del festival no sabíamos qué íbamos a hacer, este, íbamos a limitar, a no invitar a nadie de afuera, quedarnos a hacer algo local, pero pues vamos avanzando, vamos, no queremos hacerlo un monstruo ni crecer o nada, simplemente que mantenga una forma de funcionamiento que ya la tenemos bien trabajada, ya sabemos que funciona y, no, y es lo que espera la gente. No podemos ofrecer menos, no podemos tampoco querer ofrecer más de lo que tenemos, pero sí importantísimo que nos surge la oportunidad, que surge el problema, entonces como buen payaso está la oportunidad, ¿no? Dentro del problema. Todas las funciones en el auditorio de historia son gratuitas, son los dos espectáculos estelares, es decir, que los dos invitados, digamos, de honor, o los dos invitados que tenemos de lujo en esta edición del festival, ellos van a dar su espectáculo en el auditorio completo, todo su espectáculo, toda su propuesta escénica, y esas son gratuitas. Las clases, las tres clases que vamos a tener, también es de entrada gratuita. Lo único que vamos a cobrar son los tres varietés en el aula magna. 50 pesos general, niños, adultos, si quieren traer el chango también. También. También paga. Como quiera paga. Bueno, foto. La foto, muchas gracias.